El gobernador del departamento de Arauca se pronunció sobre la acción de tutela interpuesta por la personería del municipio de Tame para darle solución al tránsito de los migrantes. Sí, es una acción de tutela en contra de varias entidades donde nos involucra nosotros como departamento de Arauca. Nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo de la mano con la alcaldía del municipio de Tame con la intención de poderle prestar una ayuda a estas familias. Muchas veces uno se queda corto y por eso qué bueno que hayan involucrado a nosotros como departamento, pues estamos atentos a responder lo pertinente y a colaborar y a ayudar, a seguir colaborando y ayudando para que estas familias puedan beneficiarse, ya que están pasando situaciones muy difíciles. Nosotros como departamento de Arauca queremos continuar como correo humanitario, habilitar que las vías, pero cumpliendo unos requisitos y unos protocolos de bioseguridad en nuestro departamento, para evitar que el virus se nos propague en nuestro territorio. Según el gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo, la problemática de los migrantes es más de Venezuela que de Colombia. Yo considero que esta problemática, más que de Colombia, es de Venezuela, debido a que se han represado allí en el municipio de Tame, porque Venezuela no los recibe todos los días. Han restringido el ingreso y por eso le pedimos al gobierno nacional que ojalá el correo humanitario fuera por vía aérea, desde Bogotá hasta Caracas, para evitar lo que se está presentando en el estado Apure. Y es que muchos de los migrantes han salido positivos y nos preocupa muchísimo como departamento de Arauca de que ese virus no pueda llegar y se pueda propagar aquí en el municipio de Arauca. Esperamos obtener una respuesta positiva para que así podamos nosotros seguir ayudando a nuestros hermanos venezolanos, pero cumpliendo unos requisitos que son el tema de bioseguridad. El departamento de Arauca ha sido reconocido a nivel nacional por las campañas para evitar el contagio del COVID-19. Hemos realizado un trabajo con muchas dificultades, porque los recursos son insuficientes para poder atender a un gran número de población venezolana que ha pasado por nuestro departamento. Por eso hemos permitido que pasen por nuestro departamento cumpliendo unos requisitos y unos protocolos de salud en el departamento. Por eso queremos seguir ayudando, pero queremos que se siga manteniendo el control, la bioseguridad, para que nuestro departamento sigamos como estamos hoy. Hoy podemos decirlo, gracias a la voluntad de Dios y gracias a la voluntad de muchos araucanos de buen corazón que han acatado las recomendaciones. Hoy tenemos esta enfermedad controlada en el departamento de Arauca. Le pedimos mucho a Dios que nos siga dando la sabiduría para que así podamos seguir y que el pico comience a disminuir y que podamos salir victoriosos en el momento de decir, pudimos controlarlo en Arauca y gracias a Dios no nos hemos propagado. Pero para eso necesitamos el comportamiento, el buen comportamiento de los ciudadanos araucanos de quedarse en casa y por supuesto restringir las salidas sin ninguna necesidad. También se necesita más pies de fuerza para poder controlar la frontera porque los uniformados que hay se quedan cortos. Considero que la solución de este problema es muy extenso. Aquí necesitamos vincular a muchas entidades. No tenemos una frontera muy extensa y muy porosa, donde no tenemos el número de uniformados cada 10 metros, cada 15 metros para poder controlar esta situación. Aquí necesitamos es el control o el autocuidado de nosotros mismos, de nosotros los araucanos, poder poner barreras en las riberas del río Arauca y no permitir de que ningún venezolano pueda ingresar aquí a nuestro departamento, ya que las personas que están transportando a esta población por vía fluvial están poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de su familia y de muchos nosotros araucanos. La administración departamental estará presta para realizar el corredor humanitario para migrantes siempre y cuando Venezuela lo permita.